Carreteras mojadas. Canta conmigo. Tierras heladas. Canta, pues, hijito. Hazte una. Tierras heladas, ha dicho. Cristian Meyer con nosotros en exclusiva para América Especta Mentira, porque la natalidad la tiene también. ¿Cómo estás, mi rey? Muy bien, ¿cómo estás? Me gusta verte. Feliz. ¿Ya tienes como 10 perfumes en el mercado? Tres con Ésika. Y muy contento. Este es el último bebé. Este ha sido gestado en el último año. Ajá. Y parido recientemente. Y es el que le sigue a Primero Pulso, después Ahora Vivo y ahora Leyenda. Hicimos una novela juntos, querían detenerla ahí. ¿Dónde le pasaron? En el 4, en América, ahí, claro. Los capítulos. Ya vaya, qué sorpresita, Lore. Ay, nos quedamos preocupados por lo de tu papá, pero creo que nos preocupamos en vano. Después de todo, nos fuiste a verlo, ¿no? ¿Tú acabas de grabar una película en República Dominicana? Sí. Sí, me divierto mucho, ¿no? Me divertiste a mí, divertiste a todo el Perú en Asomare 2, pues esa vena que pocos conocían, esa vena... Bueno, muchos conocían, pero la conocían pero muy así como entre amigos, ¿no? Claro, porque claro, usualmente íntima, no todos tenemos la oportunidad de hacer esas cosas muy seguidas. Sí. Pero disfruto mucho hacer esta comedia, hacer comedia, y disfruté mucho haciendo esta. Uy, 29 años tiene. Piropo, ay, qué rico, papito. Escúchame, tú te sabes guapo, te sientes rico, sabes que las mujeres te miran. Acá, por ejemplo, todas están fascinadas de trabajar contigo. Por ejemplo, la señorita de rojo viene normalmente a trabajar en pijama, pero hoy se vino bien rica y apretadita. Sí. Por ejemplo, ¿tú sabes el eso? El resto son contratadas. Sí. Todas contratadas, sí. Pero esa es su función, sí, sí, es contratada. Están contratadas. Todas son contratadas por mi mamá, además. ¡Ay, no! Mi mamá, no. Sí, mi mamá es la gran... Tu madre debe ser de temer, ¿eh? No, mi mamá es maravillosa. Tú, a tus 50 años, digo, a tus 40... A tus años, te sientes rico y apretadito. 45 la de mi esposo, mira tú. ¿Ves? Pero se han casado con el diablo, porque no envejecen. La otra vez me dijeron que era yo. Antes que prenda la cámara, no dijo que... ¡Cállate, oye! Pues que comer, tú sabes que el lomo a 12 años, ya pues uno... Una carnecita, ¿no? Por ejemplo, esta viene con hueso. Y con espinas, y con espinas. Ya pues, te sabes. Te miras y dices, no. Ah, su madre, hoy estoy rico. Una qué cosa bien así. Estoy, no. No todos los días. No se nos vería mejor si trabajáramos en una telenovela juntas. Una telenovela juntas. Atención, ¿Qué sería yo, prota o antagonista? ¿A quién ponemos de prota? No, pues, siempre me llaman antagonista. ¿Quién sería la prota? Tú, pues. Yanela, ahí está. ¿También? ¿Qué sí tal? ¿O con o quién sea, más? Sí. Un sea, ratito, una, o sea, una telenovela de promoción. De promoción, está bien. Para recordar viejas épocas. Sí, mi churro, sí. Gracias. La segunda vuelta, se la llama. Segunda vuelta. Por Dios, no sigamos, que eso parece un confesionario. Oye, gracias, Cris. Gracias por venir.